Así es, Julio, la familia ha llegado también hasta este punto simplemente por la posibilidad de que Armando Caballero hubiera traído hasta aquí a Mía ese viernes, que ella desapareció. Han estado trayendo estos folletos con su foto, los han estado distribuyendo en cada esquina que pueden y preguntándole a cada persona que encuentran si saben algo sobre los movimientos de Caballero esa noche del viernes. Sin embargo, hasta este momento no han tenido suerte. El rostro de Mía Marcano tapiza parabrisas y entradas de negocios. Mía tiene que regresar a la casa. Tenemos que encontrar. Hoy la búsqueda se ha movilizado a New Smyrna Beach, a casi 60 millas de Orlando, donde Mía fue vista por última vez el viernes. En esta área la policía geolocalizó actividad del celular de Armando Caballero, el sospechoso que fue hallado muerto el lunes. La gran frustración de la familia, que hoy recorrió desesperada la zona repartiendo volantes, es que vieron a Caballero al siguiente día de la desaparición haciendo preguntas sospechosas sobre Mía. Y aunque la policía habló con él, no lo detuvieron para formalmente interrogarlo. Nos dicen que llame a la policía para emergencia. Llamamos a la policía. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mismo que pasó con Gaby Petito, lo dejaron ir. ¿Hasta cuándo? Hoy el alguacil respondió a esta acusación. Here in the United States, you know, we need evidence, we need probable cause, and those things take time. Confirmaron que el FBI asiste ya en la investigación y aseguran que han asignado todos los recursos a su disposición para resolver el caso. Y para mí, la policía no ha hecho nada. La teoría de la familia es que Mía está secuestrada. She was kidnapped from a room. She's not a missing person. She was taken. Que fue raptada de su cuarto y posiblemente traficada a otras personas. Sin embargo, la policía no tiene otros sospechosos. We don't believe there is another person involved, but remember, I said these investigations constantly shift and change. Tras 6 días sin respuestas, no hay más que frustración, incertidumbre y dolor por su ausencia. Queremos a Mía viva, you know, sana. La vamos a encontrar. En New Smyrna Beach, Florida, Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.